A bendecir las medallas de la Virgen Milagrosa. Ahora estarán aquí los seminaristas, si alguno quiere llevar alguna medalla, algún conocido o lo que sea, hermanos con fe, que la Virgen del Carmen de la Legua, que es la misma Virgen Milagrosa, nos acompañe. Y vamos a pedirle una gracia también a la Virgen del Carmen de la Legua. Primero, que podamos hacer una iglesia más grande, un templo más grande, porque la actual basílica cabe en 95 personas. Así que están de acuerdo conmigo, ¿no?, de pedirle esto a la Virgen, ¿no? ¡Sí! Bien, vamos a pedirle a la Virgen una gracia especial para tu familia, para tu hijo, para tu esposo, para tu matrimonio. Así que vamos a hacer un instante de silencio y a continuación bendigo las medallas. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre estas medallas y nos ayuden en el momento de debilidad a invocar el nombre de María, y ella nos presentará a Jesús para amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, quiero hacer extensiva nuevamente la invitación para el domingo 22 de julio, día en que celebramos en comunión con nuestro obispo el Día de la Diócesis y de la Juventud Chalaca. Este domingo 22 en la concha acústica de Chucuito nos encontraremos, donde estaremos participando todas las parroquias. Ya hemos escuchado a nuestro obispo, estos recursos que se obtendrán en ese día serán para cuatro parroquias que serán construidas, reconstruidas. Es así como estamos haciendo iglesia, recordando lo que nos decía Monseñor Miguel. La iglesia somos todos y sus necesidades nuestras. Es por eso que Monseñor ha querido hacer del Día de la Diócesis un motivo para poder colaborar con las parroquias y poder mejorar las estructuras de las mismas, ampliándolas, haciéndolas más grandes. Es por eso que los invitamos a todos a poder participar este próximo domingo a las 9:30 de la mañana, donde estará comenzando con una misa solemne. El Señor esté con ustedes. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por fruto del bendito del seno de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que les acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien han recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta solemnidad de María, Nuestra Señora del Carmen de la Legua, el Señor los conceda la alegría del Espíritu Santo y los bienes de su reino y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. ¡Viva la Virgen de la Legua! ¡Viva!
y recen por mí y por las vocaciones que Dios está suscitando en nuestra querida diócesis del Callao, que con tanta alegría está renaciendo como un don de Dios y de la Virgen María. Las vocaciones. ¿Qué es lo más importante que Dios está suscitando? Cristianos. Y cristianos para anunciar el Evangelio, para estar con Él. Eso es lo que están haciendo. Para nuestro arcángel San Rafael, que en estos momentos ya, en hombros también de los hermanos cargadores, ya se van acercando sus sagradas andas, y vamos a presentar a la primera artista de esta hermosa mañana que viene a cantar a nuestra madre linda, nuestra patrona de criollismo, Rosalina Leiva, por favor, que le canta a la Virgen.